Hola, les damos la bienvenida a este nuevo programa de Palabra de Mujer. Está acá en Costa Rica una serie de personas que nos visitan desde la Alianza Biodiversidad, conformada por movimientos sociales y organizaciones de toda América Latina, celebrando el 20 aniversario de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas. Y en ese marco, hoy nuestra invitada en Palabra de Mujer es la investigadora Silvia Ribeiro. Ella es parte del grupo ETC. Y hoy vamos a estar conversando con Silvia sobre un tema muy importante que le vamos a pedir más bien que nos hagas una introducción general. Bienvenida, Silvia, a Palabra de Mujer. Y contanos cómo está esa fotografía en Latinoamérica de la alimentación, las posibilidades de soberanía alimentaria, los derechos de las familias campesinas, las tecnologías, las diferentes presiones por distintos tipos de desarrollo también que se juntan en este tema de la biodiversidad. Uh-huh. ¿Cómo miras América Latina desde tus investigaciones? Bueno, yo trabajo en una organización que es una pequeña organización internacional, que es Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Y trabajo desde la oficina en México. Nosotros, digamos, por un lado vemos que el tema de la soberanía alimentaria es fundamental, porque el tema de la alimentación es fundamental para todos. Y no hace mucho, hace un año, publicamos un material justamente que se llama ¿Quién nos alimentará?, en donde revisamos una serie de condiciones y de mitos sobre lo que es la alimentación y quién nos provee la alimentación. Entonces, una de las conclusiones fundamentales, y que por supuesto aplica a América Latina, es que la mayor parte de la alimentación hoy en día, hasta el 70% a nivel global, la proveen campesinos, campesinas, pescadores artesanales, huertas urbanas, o sea, una cantidad de pequeños y pequeñas son los que en realidad alimentan a la mayoría de la población. Aun cuando la agricultura industrial, el sistema alimentario agroindustrial basado en nuevas tecnologías, en semillas transgénicas, en corporaciones, produce a lo mejor muchísimo más, no de esta cantidad que se produce por los pequeños, pero produce mucho más de lo que realmente llega a la gente. Ellos solamente llegan al 30% y consumen más del 70% del agua que se usa en la agricultura y de los combustibles que se usan en la agricultura y la mayoría de la tierra. Pero la razón por la que sucede eso es porque tiene una cantidad enorme de desperdicios. Desde la agricultura hasta la casa hay una gran cantidad. Entonces, en el tema soberanía alimentaria hay dos grandes mitos que es muy bueno que los nombremos acá. El primero es justamente quién produce la alimentación. La mayoría de la alimentación, y además una alimentación la que necesitamos, una alimentación sana, diversa, variada, son pequeños. Se hace en pequeñas parcelas, se hace incluso con una importante contribución de huertas urbanas, ecológicas, etc. Por otro lado, el otro gran mito, yo creo que es muy bueno en este programa, quizás ya lo han hablado otras veces, es que la mayor parte de esos campesinos son mujeres, o sea, en realidad son campesinas. Y el rol, es un rol que está muy invisibilizado, el rol de la mujer en el medio rural. En ese sentido, por ejemplo, la palabra diversidad no solo es un sustantivo femenino, es definitivamente, digamos, un atributo sobre todo femenino. Quienes cuidan de la diversidad en la alimentación son las mujeres, las campesinas, las mujeres generalmente también en las casas, no porque sea su destino, sino por el papel que han jugado dentro de la producción, dentro del cuidado, que ha significado, por ejemplo, que son las que han seleccionado semillas, que son las que realmente han aportado este elemento de diversidad. ¿Qué hacen las mujeres en el campo para generar ese aporte tan grande? Qué bueno, además, que lo preguntas, porque, por ejemplo, la FAO acaba de sacar un informe, no hace mucho, en donde reconoce definitivamente que 2/3 partes de las mujeres que trabajan en el cuidado de animales, en la cría de animales descentralizada, o sea, que pueden ser animales diversos, animales domésticos, las 2/3 partes son mujeres. Eso lo reconoce hasta la propia FAO en sus estudios, etc.
Pero a nivel de la alimentación, la FAO da en general, globalmente, una cifra de 43% y en América Latina mucho menos. Y nosotros sabemos, digamos... 43% de participación de las mujeres. Las mujeres. Sabemos que esa cifra está, no es correcta y hay informes, tanto nuestros como de Grain, de la organización Grain, en donde nosotros hemos revisado estas fuentes y vemos que en realidad la participación de la mujer es mucho mayor. Y justamente es porque no se toma en cuenta todo lo que hacen las mujeres. Aparte de que tradicionalmente las mujeres se ocupan de, por ejemplo, de la selección de semillas, de muchas cosas que tienen que ver con antes y después de la cosecha, pero también, por ejemplo, del cuidado y del recoger hierbas y otros frutos en el bosque, tienen también mucha participación a nivel de la producción agrícola. Entre otras cosas, por ejemplo, porque, bueno, por ejemplo, en el país en donde yo vivo, en México, hay una gran migración que en general es de hombres, ¿no? Que se van porque no pueden subsistir en el campo, por las condiciones de pobreza que efectivamente hay en el campo. Y en muchos casos, las mujeres son las que afrontan todas las tareas agrícolas, ¿no? Entonces, realmente el papel de la mujer en el campo es enorme y seguramente está en gran parte invisibilizado, ¿no? Además, cuando se habla de crisis alimentaria, por ejemplo, hace unos años, normalmente no pensamos que la solución a la comida esté ahí, en esas pequeñas... Ah, claro. En esa pequeña producción y en esas mujeres campesinas, sino que hay todo un discurso que nos dice la respuesta y la solución está en las tecnologías, en nuevas tecnologías que son las que pueden resolver los problemas del hambre y que pueden... aumentar la productividad en el campo. Desde ETC, ¿cómo evalúan esas tendencias? ¿Qué tecnologías se están discutiendo en relación con la biodiversidad? Bueno, en ETC, digamos, somos una de las primeras organizaciones que comenzamos a denunciar justamente el uso de tecnologías, primero, no eran una solución, y segundo, que al contrario producen más dependencia y eliminan en muchos casos las posibilidades de solución. Un típico caso, quizás el más importante de lo que estamos viviendo ahora, son los transgénicos, ¿no? La tecnología transgénica, que es una tecnología que se supone, digamos, lo que dice la propaganda es que se hace para lograr mayor productividad, que es para afrontar, digamos, la mayor demanda de alimentos por el aumento de la población, etcétera. Ninguna de estas cosas se cumple. Hace ya 20 años que hay transgénicos en muy pocos países en el mundo. El 98% de los transgénicos en el mundo se producen solamente en 10 países. Quiere decir que, aunque han estado 20 años, la mayoría de los países no los rechaza, digamos. Pero además los transgénicos, cuando uno se fija en las cifras estadísticas de Estados Unidos, que es el mayor productor, producen menos que los híbridos que ya estaban. Y además usan una enorme cantidad de agrotóxicos, lo cual tiene consecuencias sobre la salud al consumirlos por los residuos que dejan, pero también sobre el agua, sobre la tierra, etc. Entonces, por ejemplo, esta es una de las típicas tecnologías que digamos, se presentan como panacea, pero nada de lo que han dicho que iban a hacer, digamos así, se ha cumplido, ¿no? Y además decías que evita la posibilidad de la solución. Claro, evita la posibilidad de la solución porque lo que sucede es que, por ejemplo, esto está pasando, para poner el caso de Argentina, por ejemplo, en Argentina lo que ha habido es una reforma agraria al revés, o sea, se han perdido pequeños productores porque la siembra de transgénicos se hace en grandes monocultivos para poder fumigarlos a gran escala, lo cual ha tenido impactos en salud, aumento en las tasas de cáncer tremendos en las poblaciones que hay cerca de los lugares donde se planta, pero además eliminan justamente la fuente de solución, que es la diversidad, el que haya mayor empleo en el campo, mayores posibilidades de producir alimentos entre muchas y diversificados, o sea, no solo soja, que en este caso, por ejemplo, ni siquiera va para la alimentación, va para exportar a Europa para cría industrial de animales, entonces ni siquiera es para comer las personas, ¿no? Entonces, en este caso sucede eso, lo mismo sucede con el maíz el transgénico, que en México, por ejemplo, puede contaminar transgénicamente el maíz campesino
convirtiendo a las víctimas de la contaminación en posibles acusados, ¿no? por uso de patentes, pero además que puede tener impactos devastadores sobre la biodiversidad del maíz, que es uno de los alimentos básicos de toda la región mesoamericana, que es el centro de origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de tecnologías no solo no cumplen con las promesas que dicen las empresas, sino que además eliminan otras posibilidades. Y como todos los transgénicos, por ejemplo, están en manos de unas pocas corporaciones, de hecho es uno de los grados de concentración corporativas más altos, nosotros encontramos que 6 corporaciones nada más tienen todos los transgénicos en el mundo y una sola, que es Monsanto, tiene más del 80%. Esto es un grado de concentración que hace que cualquier país que permita la siembra de transgénicos, además está entregando su soberanía alimentaria, porque no va a poder decidir qué se planta, dónde se planta, cuándo se recoge, cómo se come, porque todo eso está controlado por unas pocas corporaciones, ¿no? Entonces, este mismo mecanismo, esta es una de las tecnologías que más conocemos, pero también vienen otras nuevas tecnologías que están relacionadas, como por ejemplo la biología sintética. Queríamos conversar sobre eso justamente. Aquí en Costa Rica está apenas empezando a hablarse de ese tema, pero sabemos que lo has investigado bastante. Uh-huh. Y queríamos aprovechar tu presencia acá para que nos contes qué es la uh-huh. biología sintética y a qué le está apostando esta nueva tecnología y cuáles podrían ser sus riesgos. La biología sintética es una forma, nosotros en el grupo de TCL les llamamos ingeniería genética extrema. Es una forma de transgénicos, pero mucho más allá. Va mucho más allá en las fronteras de romper las fronteras naturales de la evolución. Los transgénicos son organismos a los que se les saca un gen de un ser que está vivo, que existe, y se lo coloca en otro ser vivo que también existe. Bueno, la biología sintética reproduce genes, o sea, junta genes en laboratorio, son sintéticos, son hechos a partir de los químicos que componen los cromosomas, y aunque se parecen a los naturales, son cosas que ahora sí que jamás, nunca, ni siquiera existían en la naturaleza y en la evolución, y esto se le introduce a seres vivos, sobre todo por ahora a microbios, para lograr, o sea, la diferencia con los transgénicos es que esto es para lograr funciones justamente que no han podido hacer con los transgénicos. Por ejemplo, para transformar, hacer de plantaciones de maíz, convertirlas en una especie de plástico, que parece plástico, ¿no? Y las empresas dicen, bueno, esto es una alternativa al petróleo, ¿no? Entonces, en lugar de usar petróleo, vamos a usar maíz para hacer plástico. Pero lo cierto es que este proceso de transformación significa usar, por ejemplo, hay una fábrica de DuPont, que es la segunda en transgénicos en el mundo, acá seguramente se conoce como Pioneer, bueno, es de DuPont, es la segunda después de Monsanto, Syngenta, Monsanto, DuPont. Esta tiene una fábrica que le llaman una biofábrica, en donde toman materias vivas, en este caso maíz, las pasan por tanques de fermentación con microbios transgénicos, o sea, producto de biología sintética, y del otro lado sale una sustancia que es como si fuera plástico, pero tienen que tomar 150.000 toneladas de maíz para hacer 45.000 toneladas de plástico, y el resultado además no es biodegradable. Por otro lado, usan maíz transgénico con un insumo enorme de petróleo. Entonces, en realidad, no están sustituyendo al petróleo. Lo que están haciendo es aumentar el uso de petróleo y producir una nueva sustancia que se le puede vender a la gente como si fuera, de hecho, les llaman basado biológicamente, para dar la imagen de que es algo ecológico, ¿no? Esta es una de las cosas. Con biología sintética también se están haciendo sintéticamente productos como, por ejemplo, fragancias saborizantes que son naturales, el azafrán, la vainilla, el vetiver, que es un producto que se usa en cosméticas, en fragancias en este caso también, el escualeno, a lo mejor no suena muy común, pero es una sustancia que está en muchas de las cremas que usamos normalmente, humectantes. Son sustancias que en todo el mundo están siendo producidas por campesinos, y por pequeños productores
en muchos casos campesinas, y que ahora las quieren sustituir por algo que va a ser hecho en un tanque a través de microbios sintéticos, pero lo van a vender como natural porque no cabe dentro de ninguna de las regulaciones existentes. Entonces, esta es otra de las, digamos, de las cosas que están ya desarrollando con biología sintética, ¿no? Los riesgos de esto. Bueno, acabo de nombrar uno. La biología sintética no se propone en este momento, ni en el futuro que nosotros conozcamos, hacer nada que ya no exista. O sea, van a tratar de sustituir cosas que ya existen, pero que están en manos de campesinos. Es el primer impacto, es un impacto de tipo socioeconómico. Pero además estos microbios son microbios que pueden degradar, por ejemplo, celulosa. Y la celulosa está presente en toda la materia vegetal. Si de esos tanques... El microbio naturalmente no podría hacerlo, pero al introducirle el cambio con la biología sintética, al introducirle el gen sintético, el microbio empieza a degradar la celulosa. Empieza a degradar celulosa porque lo que le hacen es cambiarle, digamos, su metabolismo, su capacidad con estos genes sintéticos, ¿no? Y la celulosa es el componente de las plantas, de los árboles, de... Celulosa existe en toda la materia vegetal. Entonces esto, por ejemplo, nosotros lo vemos como un riesgo de bioseguridad gigantesco, ¿no? Que es que dicen que lo van a hacer en forma confinada, pero en realidad esto que quieren hacer en tanques, etcétera, si esto sale, si esto se liberan estos microbios a la naturaleza y además son, digamos, podrían degradar celulosa, otras cosas, el peligro de bioseguridad es enorme, ¿no? Bueno, además, digamos, esa es otra cosa. No hay ningún tipo de estudio sobre los impactos que puede tener el consumo de productos de la biología sintética, siendo que son productos completamente antinaturales, fuera de la evolución, y no existe ningún tipo de regulación sobre esto, en general porque se venden como te decía, como saborizantes, como complementos. Entonces, no se han hecho ningún estudio, por ejemplo, de impacto sobre la salud, de impacto en el consumo, etcétera, pero evidentemente se debería hacer porque son productos completamente diferentes de lo que ya existía, ¿no? Y además van diseñados estos, por ejemplo, para que los consumamos. Los saborizantes, claro, vienen en la comida, o las fragancias en los perfumes, en la crema que nos ponemos. Claro, exactamente, pero además... Bueno, yo quería poner el ejemplo de algunas sustancias que se están haciendo, saborizantes, por ejemplo, de saborizante sabor naranja, es un sabor, un extracto sabor naranja y otro sabor grapefruit, sabor pomelo o toronja, como le digan, en el que, por ejemplo, una vez que salga esto, va a competir también con productos que son de exportación en Costa Rica, productos que se producen acá, y tiene un impacto directo también sobre regiones, digamos así, que están produciendo eso. Eso es la idea de la biología sintética, es como tomar otro camino para competir con muchas de estas producciones que en general se hacen en países del tercer mundo. Este es uno de los casos. Y bueno, me imagino que se presenta también como una forma de dejar de utilizar esos recursos en la naturaleza. Ya no vamos a necesitar sembrar naranjas porque tenemos la esencia de naranja con la biología sintética. ¿Eso realmente significa una disminución en la presión por el entorno y por recursos naturales? No. Por ejemplo, eso es una de las cosas que están diciendo, que es completamente falsa. Con respecto al aceite de palma, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, el aceite de palma en muchos lugares se produce en formas devastadoras, en monocultivos, etcétera, pero lo cierto es que la sustitución de biología sintética se dirige al mismo producto, o sea, al mismo mercado, pero hay alternativas muchísimo mejores, como por ejemplo el aceite de coco, que sí es producido naturalmente y a través de campesinos, etcétera, y que lo que nosotros decimos es, bueno, no porque hay una producción que tenga un problema, digamos, hay que sustituirla con algo que va a tener toda otra serie de problemas nuevos. En este caso, además, va a tener un impacto económico sobre el país que lo produce, ¿no? Entonces, hay una cantidad de alternativas diferentes y sí, efectivamente, la industria de la biología sintética, que no nombré quiénes están detrás de ella, pero como es un tipo de tecnología que podría tener muchas aplicaciones, quienes están detrás de ella son
las principales petroleras, o sea, todas las que nosotros nos podemos imaginar, las que conocemos, digamos, Exxon, Chevron, Texaco, etc. Yo me preguntaba, bueno, ¿es tan rentable ese mercado de los productos de la agricultura campesina como para que estén invirtiendo en sustituirlos? Bueno, los que... ¿Quiénes están entonces detrás de eso? Los que están invirtiendo, digamos así, en biología sintética son petroleras, agronegocios, o sea, Syngenta, Monsanto, DuPont, Cargill, ADM, o sea, los cerealeras y los que tienen las semillas, los que tienen la industria química y la industria farmacéutica, y ahora se ha sumado las industrias cosméticas y de saborizantes, etc. Entonces la respuesta es, por un lado, sí estamos hablando de miles de millones de dólares en fragancias y saborizantes, son sustancias de bajo volumen y alto valor agregado. Entonces sí es muy grave, sí es grande el volumen. Ahora, lo que realmente quieren hacer es combustibles a partir del uso de biomasa, de cualquier biomasa. Es un poco como lo mismo que se pretendió hacer con los biocombustibles, con el etanol, etcétera, pero ahora a partir de estos microbios, que lo que harían sería utilizar teóricamente cualquier fuente de biomasa y convertirla en etanol, biodiesel o sustancias muy parecidas a la gasolina. Sobre esto ya tienen experiencia, por eso es que está la inversión de las grandes petroleras. Pero además, porque no nos olvidemos que muchas de las cosas del consumo común, los productos sintéticos, los plásticos, la pasta de dientes, muchos de los perfumes, los frascos, en general todos los plásticos y los sintéticos son petroquímica, son industria petroquímica. Entonces, si hay formas para la industria petrolera de desarrollar no solamente combustibles, sino plásticos y otras sustancias a partir de otros productos, eso es lo que les interesa a la biología sintética, y sí es un mercado enorme, pero de ninguna manera va a sustituir al mercado del petróleo, ni al petróleo. De hecho, la prueba fehaciente es que los que están invirtiendo son las propias petroleras. O sea, en este momento la industria del petróleo tiene a nivel global una infraestructura que vale 55 trillones de dólares, o sea, en realidad billones en español, millones de millones, y no la van a sacar, digamos, ¿no? Lo que van a hacer es ver si pueden agregar al negocio de extraer petróleo el negocio de quemar biomasa. Y eso va a tener un impacto, si lo lograran escalar a nivel, digamos, realmente de usar biomasa para producir combustible, va a tener un impacto brutal, primero en una nueva ola de disputa por tierra, agua, nutrientes, incluso espacios, por biomasa, que eso es no solamente cultivada, puede ser natural. La industria habla de que van a usar restos de cosechas, pero en realidad, por ejemplo, los que ya están trabajando sobre maíz, caña de azúcar, porque lo que quieren es una plantación grande que esté, digamos, previsiblemente en un lugar, no se van a ir a poner a recoger residuos, digamos, pero incluso si recogieran los residuos tendría un efecto muy negativo, porque en este momento ya sabemos que, digamos, las instituciones que estudian lo que se llama la huella ecológica, o sea, el impacto que hay sobre la ecología de distintas actividades industriales, en el mundo las corporaciones tienen una apropiación de biomasa que es aproximadamente de 26%, y entonces dicen, bueno, queda el 74% restante y podemos usarla para hacer otras cosas, pero la mayor parte de esa biomasa restante son microbios que están en el mar, y el resto que significa, digamos, en este momento el consumo de biomasa es mayor a la capacidad de renovación. Quiere decir que la biomasa, que es lo que crece, digamos, naturalmente, o porque es plantado, o porque es cultivado, o porque crece natural, digamos, en la naturaleza, en los ecosistemas, si la cortamos al ritmo que pretenden estas industrias, la vamos a estar cortando a un ritmo mucho más rápido que su capacidad de recuperación, y por lo tanto es, digamos, ir eliminando, ¿no? No es biomasa sobrante. No es biomasa sobrante en ningún caso. Silvia, nos acercamos al final del programa. Un último mensaje sobre cómo las mujeres podríamos dar seguimiento a estas discusiones y qué se está jugando ahí.
Bueno, yo creo que, por supuesto, necesitamos información sobre el tema, necesitamos saber qué es lo que está en juego, y en eso las mujeres tenemos un papel muy importante. Yo participo además en el grupo de mujeres que participamos en Naciones Unidas, en el grupo mayor de mujeres, y ahí hay un canal muy claro de participación, digamos así. Y, por ejemplo, en este momento el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas va a discutir el tema de la biología sintética y nosotros y muchos otros estamos proponiendo una moratoria a la liberación comercial y a la liberación al ambiente. Una moratoria significa que haya tiempo para poder discutir. Yo creo que nosotras, como mujeres, tenemos un papel importante en informarnos, diseminar la información y también, por ejemplo, demandar a los gobiernos para que apoyen esa moratoria, para que realmente pueda haber una discusión amplia de entender los impactos que tiene esto sobre nosotros, sobre nuestra salud, sobre la naturaleza. Pues te tomamos la palabra y vamos a seguir estudiando y presionando en ese sentido. Muchísimas gracias, Silvia Ribeiro, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes por el programa y a todos los que lo están escuchando. Muchísimas gracias a ustedes también por haber estado nuevamente en este espacio de Palabra de Mujer. Nos volvemos a ver pronto.